Hola, este lunes, sin falta en cuarentena, Semana Santa, con ánimo de vacaciones, pero aquí puntuales y felices. Hola, Claudia de Icaza. Hola, Lupi, son a todos, pues aquí todavía encerrados, ¿verdad? Encerrados, pero está bien, pues cuidándonos. Pues sí, ¿qué? Y además, ¿qué otra? Claro. Como Oye, si yo voy a... tuviéramos muchas opciones, pues no. Fíjate que yo, envidiando tu alberca, voy a mandar comprar una... Bueno, voy a mandar pedir o voy a pedir por Amazon una alberquita inflable siquiera. Haces bien y te voy a decir por qué. Donde vive mi hijo Álvaro, obviamente tienen prohibido ahorita que la gente se meta a las albercas, ¿okay? Claro. Te mueres de la risa, Lupis, porque me estaba platicando que tú ves en los departamentos, en cada terraza, las señoras, deja tú que vale gorro, aventadas en la alberca de los niños, Claro. mojándose porque tú te puedes meter, pues oye. Eso voy a hacer. Fíjate que eso voy a hacer, no es nada mala idea. Así que el que pueda, por lo menos una tinita de esas donde se remoje el agua, algo, porque además hace mucho calor, por lo menos No, en pero sí México. puede, sí te Claro. cabe, Lupis, entre la Claro. presa No, y sí. Lo voy a comprar, lo voy a comprar, pero bueno. Oye, y esta semana nos habían criticado y con justa razón, que porque no dábamos notas, pues no hay notas, ¿no? Habíamos no, estado muy claro. detenidos y todo el país estaba detenido. De hecho, no sé si te fijaste que hoy hubo muy poco espectáculos en Sale el Sol. Es que no hay, Lupis. O sea, Exacto. ya sabemos. Quiénes y cómo están haciendo las cosas. De pronto tienes imágenes de los artistas pidiendo que te quedes en casa, Y pero mira, no. está inundado el... Todo de lives, pero ya se vuelven repetitivos, ¿estás de acuerdo? Ya como que ves lo mismo, ya es demasiado. O sea, sí, yo a mí me encanta cuando los músicos hacen en vivo, eso me gusta, porque es diferente y cada quien su música. Pero que veas a Juanito comerse su cereal y a Juanito comer, o sea, Sí, ya, ¿no? No, y además los artistas también tienen que entender que independientemente de lo que hemos visto, Lupita, de que sí presentan su nuevo producción discográfica o todo lo que quieras, o hacen sus shows, fuera de eso, ¿qué hay? No pueden salir a hacer sus maldades, que es lo Claro. de, no, de lo que nosotros vivimos, chingados. Oye, ¿O y hay que no? agradecerle al público que nos ha estado viendo, que nos ha estado siguiendo. Entendemos que es diferente, es difícil, es complicado, porque hemos perdido la rutina, aún de sueño, mucha gente tiene insomnios. Cuando rompemos de esta manera, pues es difícil continuar. Pero bueno, muchas gracias a los que nos están viendo, a Eduardo Fernández, a Novelas, pues a los que siempre están y a los que van llegando, muchísimas gracias por seguir aquí. Y siempre, Ros, siempre eres. es claro, y yo se los agradezco muchísimo, pero bueno, mira, empecemos hoy porque sí hubo algo, algunas cositas. Salió en las noticias, Todas tantas. A ver, bueno, sí. empieza. Selena Gómez declaró que es bipolar. Eso lo vimos en las noticias la semana pasada, como por ahí del jueves, algo así. Bueno, mira, está bien que lo digan, porque ¿te acuerdas cuando fueron los Grammys? O no me acuerdo si fueron los Oscars, no me acuerdo qué evento, que criticábamos a una cantante porque hacía muchos gestos y en realidad lo que tenía era un desorden. Entonces, pues, Exacto, sí, claro. si no sabes, pues criticas y a lo mejor no debías criticar aunque supieras, pero... O sin saberlo, pero si ya te lo dicen, bueno, pues ya sabemos, Selena es bipolar, si se pone loca o si se pone depresiva o si se pone, pues ya sabemos. No, pero ¿sabes qué, Lupis? Aquí creo que lo más dramático de todo esto es que Selena tiene muchos problemas porque fue lo del trasplante de su riñón. Es cierto. O sea, tiene muchas broncas esa pobre chavita. Y muy Sigue joven siendo y chavita, o sea, talentosísima, no. ¿eh? Sí. Talentosísima. Oye, Se le pero ¿te casó acuerdas? Justin Bieber. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Perdió ¿Te a su acuerdas que galán. aquí en México el que nos avisó a la prensa y demás que es bipolar fue Ari Tech, ¿te acuerdas? Sí. Y Que la te y... voy a decir algo. Antes de que él confesara que tenía ese problema bipolar, era dificilísimo tratar con él, no nada más estoy hablando
de los periodistas cuando íbamos a buscar una entrevista con él o lo que fuera, sino de sus propios compañeros. Yo creo que lo maravilloso de todo esto fue: estoy diagnosticado, estoy medicado y sí soy bipolar, ¿no? Claro, y es muy sano, y muy sano para él y para todos los demás, y hay que respetar a la gente. Y bueno, pues Elena lo confesó, lo publicó, y la gente la entenderá y ojalá la respeten. Y bueno, no veo por qué no deberían, pero fue una nota importante. Luego hubo otra, fíjate que, a ver, esta fue importante porque tiene que ver, cambiando de tema radicalmente, tiene que ver con esta protesta o con este reclamo de la gente que se dividió el público diciendo cancelen el Vive Latino, y otros, no, si no hay problema, no hay pandemia, México está blindado, y abrácense y bésense y salgan de sus casas y armen el Vive Latino, y se armó el Vive Latino. Y anda, vete. Un policía que estuvo en esa presentación. ¿Sí? Efraín Santillán, sí. Morales, de 43 años. Fue afectado de coronavirus. No, Lupis. Y aquí sí, acuérdate que Claudia Sheinbaum dijo que no se podía sacrificar en ese momento la cuestión económica. Y que, fíjate, y ya costó una vida por lo menos. Esa fue una, y además leí también que él era diabético, era un policía diabético, que no querían los policías que lo mandaran a ese evento, porque ya habían escuchado de la pandemia. Y hay otros, ¿cuántos policías? No sé si dos o tres contagiados también de COVID. Desgraciadamente, yo leí, por ejemplo, que algunos hacían burla de la exageración de muchos que habíamos dicho cancelen ese evento, diciendo que no había pasado nada, y al final, pues sí. Esa fue una nota importante y muy fuerte, yo creo, ¿no? Oye, yo sigo con todo. Sí, es lo que veo. No es coronavirus, ¿eh? Qué bueno, me da gusto. No. Me da, y de repente me da, pero así de en cascada, y estoy todo el día normal. Pero nada más hago el programa y a chingar. Que a lo mejor entra demasiado aire, es que a lo mejor, a mí me pasa cuando te enfermas de tos, que estás enfermo de gripa, que ya tienes tosecita, cuando entra mucho aire, es cuando se te irrita la garganta, y es cuando hablas, creo. Yo no soy doctor, no, que no me oiga Francisco, tu hijo, porque el doctor en la house, porque yo aquí haciendo... Oye, me va a desahuciar ahorita. Pero bueno, pues fue sucedió eso con este policía, desgraciadamente. Oye, Lupis, te quería comentar, pues ya ves que no es cuestión de política, es que también ya no sé de qué show hablar, ¿no? Pero ya ves que vino López Obrador a Cuernavaca con Cuauhtémoc Blanco, que es el gobernador de aquí, que hicieron su saludo al momento de coincidir. Súper mamón. Pero ¿qué crees? Los montajes de los hospitales, así como que salen y, ¡ey, vean que ya tenemos preparado todo! ¡No! Lupis, este era un noscomio móvil que inmediatamente lo desaparecieron en cuanto se fue López Obrador. Y yo digo, así, por cuestión de magia es, a ver, ya tenemos tantos números de contagiados, ¿va a aparecer? Oye, Lupis, ¿qué es eso? Sí, desgraciadamente, sí, muchas mentiras. Pues no sé si viste ayer, y lo tenemos que comentar porque finalmente fue Cadena Nacional, domingo, un mensaje a la Nación, un mensaje que todos esperaban, como lo han hecho la reina Isabel, todo lo de Justin Trudeau, Donald Trump, como lo han hecho todos los presidentes de todos los países, que han salido a dar un mensaje al pueblo para decir cómo vamos a tomar, qué medidas se van a tomar, cómo van las cosas, las medidas económicas. Y ayer tuvimos eso, este informe trimestral que hace el presidente López Obrador, que en realidad, pues no dijo nada. Más que cifras alegres como decir que México hacía 3 meses se había empezado a preocupar por esta pandemia, cuando no es cierto, cuando en videos consta
que él invitó a la gente a salir a su casa, cuando Claudia Sheinbaum dijo que se hiciera el Vive Latino, cuando el gobernador de Puebla dijo que no era, era mentira y era una enfermedad. Es increíble, y aunque se enojen, es increíble que nos mientan en nuestra cara y que además haya quien lo defienda. Es increíble, pero más increíble es, Lupis, yo sí te voy a decir, que la gente tenga expectativas. Y vuelve a tener expectativas y vuelve, los vuelvo a ver en Twitter, a ver qué dice, a ver si ahora sí le cae el 20, a ver si... Yo no he tenido ninguna expectativa, yo ni lo veo. Yo lo único que hago pues es, ya cuando pasó el asunto y todo el mundo está preocupado y frustrado de verlo, que en realidad fue una mañanera más. Pues sí, más una vespertina, pero fíjate que era nocturna. Estuvieron ahí sus chayoteros echándole porras. El no, pero además se veía ahí solito, ¿no? Sí, se veía demasiado grande el país. Pero fíjate, él prometiendo la creación de 2 millones de empleos cuando está acabando con el empresariado, cuando en todo el sexenio no se han podido conseguir más de 100,000 empleos. ¿Cómo? ¿Y cómo le creen? Es lo que dices, ¿cómo le creen? Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Lupis, hey. Y ahí también acabamos de tema, porque si no, luego muchos se ponen mal, porque tomamos... Pero estamos de vacaciones, claro. Sí, ok, estamos de vacaciones, no, pero de vacaciones, no, con esta cosa, bueno. A lo que yo voy es, si tienen un poquito de curiosidad, que vean estadísticas, que se centren en eso, para que saquen su propia conclusión, no nada más claro. Porque dijo, y como aquí el problema es que todo es cuestión de fe, porque esa es la realidad, estamos jodidos. Claro. Que busquen los videos de Echeverría para que vean que es, él dijo no vamos a regresar al pasado, pues no, porque ya estamos en 1976 más o menos. No, pero no. Bueno. Una regresión de que sí, no, inenarrable. Oye, pero fíjate que una nota triste, que la he visto pasar ya varios días, porque esto sucedió hace algunos días, se desapareció una tragedia más en la familia Kennedy. Es que sí está maldita, Lupis. Sí, efectivamente. Te juro que haces un análisis de todo lo que le ha pasado a esa familia, empezando por la familia original. Y luego los hijos cuando hacen sus familias. Y luego trasciende a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, como en el caso que estás hablando. Sí. Ahora, fíjate que maybe Kennedy con su hijo Gideon, de 40, ella de 8 años, el niñito, salieron en un kayak porque se les había volado un balón o una pelota, más o menos, y desaparecieron. No los encontraron. Y de hecho, no, ya la búsqueda no es búsqueda más que, digo, el rescate ya no es rescate, es la búsqueda de los cuerpos de esta mujer muy joven, por vía de Dios, muy joven, de 40 años. Yo me pregunto, porque digo, han tenido tragedias, muchas tragedias los Kennedy, efectivamente, que le hicimos un programa, si te acuerdas, que si hay una maldición, y el papá cómo era, y Rose Kennedy, toda esta historia. Y que me tiene, acuerdo. Por ahí búscalo en el canal, porque es un tragedión, y a lo mejor nos faltaron datos y podríamos un día retomarlo, pero fíjate que a veces, o sea, John Kennedy fue en un avión, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Yo no sé, yo soy muy miedosa y cuando iba con mis hijos pequeños, pues más, pero ¿se habrá expuesto? ¿Cómo serían las aguas donde te subes en un kayak con tu hijo de 8 años? ¿Cómo? O sea, o no sé, ¿qué debe haber sucedido para que te pierdas en un kayak para ir por una pelota? O sea, no, tampoco creo que se hayan metido a los rápidos. No, en los rápidos no vas a conseguir absolutamente nada, pero de cualquier manera, ir por una pelota, o sea, ir a querer rescatar una pelota y perder la vida, a mí me parece no bueno. Pero te digo, si son los Kennedy, cualquier cosa puede pasar, Lupis. Sí, como usted decía, o sea, o son muy audaces y se meten en situaciones, ellos solos se ponen en situaciones peligrosas que no. Temerarios, ¿no? Temerarios, o sea,
son muy temerarios o de veras es muy mala suerte. Sí, no. No, no qué digo, terrible. Porque, pues, terrible esa noticia, me pareció muy, muy triste. Ella es nieta de Robert Kennedy. Ajá. ¿Y él cómo murió? Recuerda. ¿Él cómo murió? Acuérdate que él fue el que tuvo el accidente y fue el que mataron, que nos discutieron que si había sido en un teatro o que si había sido en no sé dónde. ¿Sí te acuerdas? Okay. O en un hotel o en algún lado. Ya no me acuerdo ahorita. Pero que nosotros dijimos que en un teatro y luego se destapó. No, era sí, un teatro. Que no, fue en la cocina de un restaurante da igual, carajo. El asunto es que murió, punto. El asunto es que murió. Pero exacto. Bueno, sí. Podríamos retomar ese caso que sí se me parece un tragedión, un tragedión. Otro más. Pero bueno, fuerte, fuerte. Oye, Claudia, platícame tú, porque yo no sé, ¿qué programa sale del aire? Del canal Telenovelas. Mira, sale el programa que hemos criticado, que no tenía bajo cero de rating. Sí. Donde salían los artistas fascinados, los actores, creyendo que iban a ser vistos y que no eran vistos, porque no eran vistos. Y entonces no cuando veía se dieron nadie. Cuando se dieron cuenta que era inútil, pues sale el programa exactamente de telenovelas, o ¿cómo se llama esa? Porque yo nunca lo he visto, ¿no? Telenovela se llama el canal, y sale el programa, que no me acuerdo cómo se llamaba el programa. Yo tampoco. Era un programa que ni lo veían muchos ni lo veían pocos. Era cero, o sea... Era cero. Sí, el programa de Álvaro Cuero es el que sale. Fíjate, y se le va a extrañar pues muchísimo. Así la cosa, ¿no? ¿Te acuerdas que este señor, es de los grandes apoyadores de este presidente? Se me ha hecho raro, qué bueno que lo comentas, Lupis, porque yo verdaderamente yo estoy haciendo una lista de traidores a la patria, y me vale madre si hay en mi familia, ¿eh? Yo hoy estoy haciendo una lista. Y evidentemente uno de los que apoyó y que ha estado muy calladito era él, ¿no? Y ahora pues así como que dices, ¿y qué dices acerca de esto? Pues nada, está bajo cero también de comentarios. O sea, aquí, no hay. Y hay muchos que, acuérdate que se avientan unas maromas como de Ringling Brothers, así gañón. Mortales al frente para conseguir defender lo indefendible, pero bueno, pues ya, ¿ya qué? Oye, y ahora sí en Twitter les han estado guameando a los, hablando de lo mismo, ni modo, pero es lo que hay. No, cara. Pero o sea, mira, es lo único que hemos visto de los artistas. Qué bueno que los que madrean por todos tema. Lados, porque los qué que apoyaban a este gobierno, y sobre todo pues al representante de este gobierno, les han tirado Lupis. No, yo te juro por Dios que lo gozo porque salen y dicen una cosita que no tiene nada que ver con lo del gobierno, con lo que está pasando. ¡Cállate tú, poca madre, que tú apoyas! No, bueno, me doy unas divertidas, no sabes. Es que mira, aquí el problema grave es este. En la semana pasada, en días pasados, López Obrador anunció el asunto de que jaló toda la lana de los fideicomisos, lo que incluye Conacyt, lo que incluye Arte, lo que incluye, despojó de recursos precisamente al gremio artístico, muchos de ellos que lo habían votado, como Susana Zabaleta, que había jurado que ahora sí se va a apoyar la cultura. ¿Cómo ves que no solo no se va a apoyar la cultura, todos tus recursos te los acaban de quitar? No, sí. Esa es la razón por la que tienen les han estado tirando, porque apoyaste algo y ya te traicionaron. Exactamente. Te traicionaron. Entonces, bueno, porque además te voy a decir algo, Lupis. Si alguien vimos de artistas que estuvieron, bueno, no salía pegadita ahí, ahora con la sana distancia igual y no, pero Belinda cantando... Fíjate, acuérdate. Bueno, pero esos son otros. Bueno, acuérdate que ahí luego hay unos arreglos que se no hacen. Importa. Pero aquí el asunto es que al margen de que les hayan pagado por apoyar o no, o que les hayan condonado, pues ese es, aquí el rollo es que
todos estos fideicomisos, el gobierno no tiene dinero para esta crisis, porque se lo ha gastado en cancelar aeropuertos, en hacer refinerías, en el Tren Maya y en caprichos. Y el dinero que se tiene que dar para esta crisis que estamos viviendo, pues ¿de dónde va a salir? De fideicomisos que estaban destinados para otras cosas. Eso es grave. Si hay tres caprichos del presidente, son el Tren Maya, el aeropuerto, ¿sí me explico? La refinería. Y son sus caprichos. ¿Cómo es posible que la gente que está con él, que cree que está haciendo lo correcto, él se mantenga en los caprichos? Lo primero que hay que darle en la madre es esas cosas que no van a funcionar, ninguna de las tres. No, pues el aeropuerto, ¿ya qué? Si ya ni hay aerolíneas, ya nadie vuela. ¿Ya qué? Pero ya dejemos de hablar de esta cosa. Yo te voy a platicar, a ver, tú me vas diciendo qué has visto, yo te voy a platicar que vi la cuarta temporada, todavía no la termino, de La Casa de Papel. Fíjate que esta vez a mí me gusta La Casa. Tardé en que me gustara La Casa de Papel. Finalmente me gustó la 1, me gustó la 2, la 3 un poco. Y la 4 me ha resultado repetitiva, aburrida. No tenemos nuevos personajes. Lo nuevo que hay es poco nuevo. Me parece que ha sido una serie aburrida. En esta temporada, la temporada 4. No, es mi misma opinión. Es la misma opinión y comentarios que he visto en las redes, Lupis, pero tiro por viaje de esto. O sea que, te digo, mira, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos de Ozark, que es esta serie que tiene que ver con un lavador de dinero que empieza... La serie va evolucionando, cada temporada se integran personajes nuevos, se integran situaciones nuevas, entonces la serie no es repetitiva. Y aquí, la temporada 4 es la continuación de la 3, en situaciones largas, repetitivas, eternas, ya, abusaron, no hay personajes nuevos que te puedan hacer algo interesante. Ya, pues si la quieren ver los muy fanáticos, está bien, pero yo ya la quinta no la esperaría. Ay, pero te aventaste toda. Qué disciplinada eres, Lupis. No, pues tengo que no la he acabado de ver, pero bueno. Oye, pero ¿y tú la vas a acabar visto? De ver, lo que estás diciendo, sí, claro. Que la quinta no, pero esta. No, a mí cuando algo no me gusta, yo ya lo tiro a la basura y al carajo. Ya no. Bueno, puede ser. ¿Y tú qué has visto? Oye, Lupis, fíjate que yo vi el domingo, no, el sábado. Me quedé hasta las 3:30. Órale. De la mañana viendo un documental extraordinario que lo tiene que ver todo el mundo, por favor. ¿Cuál? El manual del dictador. ¡Ah! No, Lupis. Es algo extraordinario, te lo juro por Dios. Obviamente hablan de todos los dictadores del mundo y empiezan por Franco. Todo lo que se vivió, cañón. Te voy a decir algo, de la guerra civil y todo este... Oye, que padres denunciaban, hijas denunciaban a sus padres. No, fue un desmadre por lo mismo que se vive del fanatismo, ¿no? De yo sí lo quiero, sí. Tú no lo quieres, yo esto y el otro, es increíble. Estaba yo viendo que nosotros estamos viviendo una guerra civil, pero cibernética. Claro, claro. Y por la sana distancia no nos hemos madreado, no hemos hecho nada más adelante de eso. Yo sí les puedo recomendar esta serie. Está en... Ay, ¿cómo se dice este canal? National Geographic, dijiste, ¿no? Lupis. Dura mucho. Mucho. Te digo que eran las 3:30 de la mañana y yo así... Es impresionante. Yo sé que cuando estuvo lo de la candidatura del presidente de este país, sacaron muchas cosas hablando de dictadores y todo ese tipo de rollos. Esto es importante verlo, porque hazte de cuenta, Lupis, que lo vas palomeando todo. Okay. Todo lo que... Que es interesante verlo. A
hablando particularmente de cada dictador de los que te estoy diciendo, el de Panamá, el... Pues todos los que... Vas balconeando, Lupis, y acabas aterrada. Yo tuve que bajar con un tecito de tila, porque yo dije, Dios de mi vida. Pero más allá de cualquier cosa y de cuestiones políticas que ya ahorita ya no las quiero meter, es importante ver un documental también hecho, como este documental que van a seguir pasando, como también el de, pero este es en Discovery, lo del coronavirus, que también claro. Es de China, de lo que callaron, de lo que tuvieron que resolver, que ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Pero lo que asumieron como culpa, lo que han aprendido y lo que se está haciendo ahora, que yo creo que en todo tiene que ver con lo que vivimos nosotros o estamos viviendo, y que es como un aprendizaje, ¿no? Claro, entonces, hay que verlo. Oye, la muerte de ese dictador de Nicaragua, por vía de Dios. Ah, de Daniel, pues que estaba primero que desaparecido y luego salió el consuegro a decir que sí se había muerto y demás. El consuegro ya dijo que se murió, no me quedan engañando. Sí, claro, claro. Oye, y yo me vi también unos documentales, vi uno que se llama... Este te va a parecer muy curioso, está en Netflix. Yo voy a ver los que tú has visto ahora en Discovery y en la National Geographic, los voy a buscar. Pero ve este en Netflix, se llama The Rachel Divide, o sea, Raquel Divide. Es una mujer, fíjate que es una cosa muy... Primero pensé que era muy absurdo. Después dije, no, porque esto sí es una tendencia en el mundo ahora, desde unos años para acá. Ella maneja una cosa que se llama, que ella dice que es transracial. Hace unos años me decía, platicaba con uno de mis hijos, me decía, es que la gente ya está muy loca, porque ahora resulta, había un caso, y si lo pueden googlear si quieren, un caso de una mujer que decía, yo la verdad me percibo como gato, y entonces me tienes que tratar como gato porque yo me siento gato y me identifico siendo un gato. Y entonces, una pendeja, no, bueno, sí, porque mi derecho, entonces bueno. Y esta mujer es una mujer que, no les voy a decir, porque lo interesante del documental es que vas descubriendo por qué actúa de esa manera y por qué se posiciona donde ella está. Es una mujer que se vuelve líder de la comunidad negra en los Estados Unidos. Ella es de Montana. Y tiene, o sea, dice, no, y lucha por los derechos, y no sé qué, y defiende y todo. Y van descubriendo que, oye, la neta, tú no eres negra, tú eres blanca, ¿no? Y se molesta, ¿no? Pues mi papá, y salen los papás biológicos, blancos, y dicen, no, nuestra hija no es negra. Entonces, pues se descubre una gran mentira, o sea, nos has engañado a una comunidad entera haciéndote pasar, y como ellos dicen, pues no, o sea, no tiene nada malo que seas negro, no, lo que tiene malo es que mientas. La mentira, claro. Y que accedas al poder. Bueno, pero véanlo porque ahí van a descubrir en realidad todas sus razones y por qué llega a hacer lo que hace y a meterse con esta comunidad. Pero hay una cosa que me pasa con los documentales de Netflix. A veces creo que los alargan demasiado. O sea, me das en 6 capítulos lo que me puedes decir en 3. Entonces ya, mira, okay. Y le pones la primera velocidad que vaya rapidito y ya. Pero está interesante porque nunca había visto una persona transracial. Oye, Lupis, pero les estás tirando el pinche negocio. ¿Cómo quieres de 6 capítulos en 3? Pero es que, oye, pero que hagan más en 2 o no, que no sé. Hay tantos temas, tantas cosas, oye, pero... Tú no podrías estar atrás de esos documentales con una chingada porque no sería business. La verdad es que no. La verdad es que no, la verdad es que no. Oye, y luego me aventé uno, porque leí que Mau Mancera, nuestro Mau Mancera, había puesto, ¿te acuerdas esta canción famosísima que se llama I Believe I Can Fly? I believe I can fly, I see, I believe I can touch, o sea que es muy bonita y espiritual y todo. Bueno, pues resulta que está el documental de sobreviviendo a R. Kelly, que es Rob Kelly, un depredador. Haz de cuenta
ya sabes quién en este país. Y el clan. Haz de cuenta, nomás que este no era un clan, este era una persona, era un personaje dual, o sea, es un personaje, porque además sigue vigente y sigue componiendo, y tuvo acusaciones y estuvo en juicio. O sea, hay una parte muy, muy chistosa, bueno, no chistosa, no es nada chistoso, pero resulta que él tenía que ir a una iglesia, no sé, a una reunión, porque iban a cantar su canción y mientras estaba en juicio. O sea, muy contradictorio, pero es la personalidad de este señor como... véanlo porque está muy interesante. Un personaje importante en la música, famoso, genial, como lo dicen sus maestros. La verdad es que un genio para hacer música y todo, pero con esta personalidad. Y también, como todos los documentales, pues te explica por qué él llega a ser como es. Y también muy largo, ¿eh? También muy largo. Larguísimo. Demasiado largo ya. Oye, no, es que aparece... la misma persona dando el testimonio, casi diciendo lo mismo durante 3 capítulos. Pues ya lo dijo, otro en algo nuevo. Pero bueno, vean. Las mañaneras. Ándale. Y la dominguera igual. Ándale, sí, más o menos. Oye, ¿y alguna otra cosa, Clau? Pues no, he estado... Es que mira, a mí la gente me critica. Hoy me dijeron en Twitter... Clau, eres divertida, ya deja de estar hablando de política, de AMLO, y de, ¡hasta que no lo vea caer! No fue lo que le contesté, no, no es cierto. Lo que pasa es que es inevitable que de pronto, imagínate los dos documentales que te estoy, y les estoy recomendando a la gente, que está pues como muy en el momento ahorita de lo que estamos viviendo. Yo entiendo que hay que ver otras cosas, sí las veo. Ya sabes que yo soy bien naca y veo 90, matrimonio 90 días y se agarran, y siempre son puros gringos que van y se hacen pareja o hacen clinch con alguien de Turquía, con alguien de Brasil, con alguien de... Y todos andan buscando su venca. Y les ven la cara a los gringos y es un drama. Pero Lupis, es el colmo. Hasta hijos tienen, y es real. Hasta hijos, sí. Vamos en la tercera, cuarta temporada, porque también es de temporada, está nacada, ¿no? Y de pronto pues, se van saltando así las temporadas. Pero déjame y te digo, embarazadas, por ejemplo, una colombiana con un cuate de Oklahoma, que primero se quería venir acá y pues quería ser modelo, y padrísimo ¿En dónde era? En Miami. Ok. Miami, Florida. Y el marido la quería llevar, pues, porque se quería que fuera su mujer de su casa, ¿no? Y está modelando sin ropa. Y acaban en drama, pero tienen hijos. Óyeme. ¿Quién promueve esas? Yo las veo. Pero ¿quién promueve que se den ese tipo de cosas? Es como en Enamorándote, ¿no? Que los llevaban al tal grado para que se vendiera el programa, no nada más les pagaban las salidas a las chavas estas y a los pendejos estos que salían ahí, sino que era el noviazgo y luego, pues para vender más en el programa, los casamos aquí, los casaban. Y luego los volví a saber porque yo no veía siempre el programa. Otra vez enamorado, y decías, puta madre, que este no se casó. Pues no se había casado. Ya lo habían divorciado para que otra vez fuera el enamorado, y entonces que otra chica fuera a ligárselo. Oye, pues está bien. Esos son buenos realities. Sí, realities. Entretenidos. Para mí no me parecen buenos, pero entretenidos. Es que te voy a decir algo. Llega un momento en que tienes que quedarte aventada en la cama, optar por oír pendejadas políticas o pendejadas normales de cualquier ser humano, cualquier hijo de vecino, que aunque haga y diga pendejadas, no va a pesar ni va a caer en un país. ¿Me explico? Entonces yo hago esa mezcla
de cosas para mi actividad, aparte de mi alberca, que me meto a nadar, y y mis plantitas, que ya compré otras, y que las estoy viendo cómo van creciendo, y bien divinas y todo, pero hay veces que hay que darle también la vuelta a la tortilla, y decir, voy a ver estas pendejadas, ni modo, o sea, que me entretenga. Claro, pues sí, algo que sea, algo que sea. Voy a tratar de verlas, voy a tratar de verlas más seguido. Porque sí, o ve el programa ese de las cirugías que también a ti te gustaría, por ejemplo. El de las cirugías me encanta, ya soy aficionada al de las cirugías. ¿Verdad que sí? Oye, tú, yo sí te he platicado a ti que yo veo una telenovela que la ve la mitad, yo creo, pues yo, la mitad del mundo hispano, digo yo, a lo mejor exagero, pero... Los papás de Mau Mancera la ven, por ejemplo, y luego Luli, una amiga mía, también la ve. Pero bueno, se llama Acacias 38. Yo creo que lleva más de 2,000 capítulos. ¿Te gusta? Es una novela que está de española. Española. Yo no sé si quién del público, díganme si alguien de aquí de este público como yo la sigue. He seguido todas las generaciones, los que han entrado, bueno, llevo viviendo con ellos 3 años, desde el 2017. Y ahorita oye, me pero ¿cómo no es padre que te sientes parte de esa...? Sí, claro, claro. Ay, y cuando se murió Trini lloré. Bueno, no lloré, claro. Yo no lloro con eso. Pero cuando se murió Trini, pues qué triste. Luego un día los anarquistas les pusieron una bomba ahí en Acacias 38. Y todo se desarrolla en 3 contra esquinas, nada más. En 4 departamentos, una chocolatería. La sastrería ya la cerraron porque ya se retiró la sastra, que ahí sigue... Pero es un fenómeno muy interesante lo que sucede con las novelas españolas y sobre todo con esta. Le han dado vuelta y vuelta y ya perdí las uñas, pero vuelta y vuelta. Y, sí, qué triste. Han perdido una y otra vez la vuelta. Digo, han tomado, han puesto diferentes protagonistas. Los originales ya no pintan para nada. La villana que era Cayetana, que una ya valió, regresó otra vez. Le saben dar la vuelta de manera que te mantienen. A veces está la novela un poquito floja y de repente otra vez. O ponen unos protagonistas que no funcionan, los quitan y meten otros. Y hay personajes bases que siguen y han estado desde el principio, pero échenle un ojito. Y si alguien la ve de aquí, coménteme. No me quiero sentir sola. Sí, la deben ver. Al mismo tiempo que la veas, la gente le esté viendo como antes le hacíamos con las buenas o pésimas telenovelas, sí. Lupis, que qué divertidas nos poníamos, la verdad. Y ahora la verdad es que ahorita no hay nada, perdón, y ahorita no hay nada, y en el encierro, si quieres, y en la gran oferta que existe, no existe una novela que yo pueda decirte, después de la de Rocío Campo, un poco también la de esta que está en la noche, Sin Miedo a la Verdad, La Usurpadora, Cuna de los... No te puedo decir, a excepción de esas 4 que te acabo de nombrar, una más que yo haya seguido. Pero no, además de lo que hacíamos antes, de tuitear, de comentar, de que la gente se conectaba contigo para estarlo bien, neta no. Tampoco. Te digo, la de Rosy me gustó, yo la veía, no la comentaba en Twitter porque yo la veía en otro horario o la veía on demand. Pero me gustó y me gusta que está haciendo como un concepto, Rosy, en esta cuestión de revaloración de las mujeres, de todo, o sea, lo que está haciendo ella manejando en una serie, el respeto a tu persona, cómo sobrevivir a un desamor, que es la que sigue, me parece que es bueno, y la veo, te digo, pero si me dices de otra, no, la verdad no, ninguna, ¿eh? Yo con la pena, pero el Canal 2 hace 500,000 años que no lo sintonizo, no. Sí, oye, fíjate que hubo una cosa que hoy, no sé, pero te voy a decir algo que me pasó hoy en la mañana, yo dije, ni lo voy a tuitear porque a lo mejor la que está mal soy yo, pero vi el noticiero, yo ya sabes que tengo unos horarios de sueño bastante particulares, vi el noticiero de las 6 de la mañana y estaba el de... Se llama Claudio, me parece, el que hace el noticiero a las 6, y luego el de Daniel Diturbide, que ya me cae mejor, estaba viendo Francisco Sea. Sí, pues es que es que a mí el de Francisco Sea tampoco es que me encante, me gusta porque está Joana Vega Biestro, que me encanta cómo hace su trabajo. Ah, sí. Entonces estaba yo como pimponeando, siempre estoy así. Me llamó mucho la atención, y a lo mejor yo me
salté la noticia, o yo no la vi, o estaba muy dormida, pero no escuché que ninguno de los tres noticieros de la mañana que yo vi, no sé Azteca porque ese no lo vi, mencionara el conflicto actual en Venezuela. Que es que han llegado tropas, que han llegado barcos, que están cercando a Maduro, que Maduro ayer sacó un mensaje diciendo que no sé qué y pidiendo el apoyo de su pueblo y el abrazo y están a punto, casi casi que este, nos va a cargar aquí o me va a cargar y ayúdenme tantito. Pues a casi ver, fue el de sí, pues ese fue el mensaje de ayer de Maduro. Sí, claro. Que lo vimos en redes sociales. ¿Lo viste con el replay? Esa sí, ya, claro, claro. Esa imagen ya la habían sacado. Pero, pues, me dio risa porque lo confundieron con uno de Azteca. Ah, claro, con Javier Alatorre. Sí. Pues son ¿qué hace Javier Alatorre? Pero dime una cosa, Claudia, tú eso lo viste en redes sociales. No lo vi, yo en el noticiero, yo, o sea, todo es COVID, 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 y el mundo sigue girando, y es un país latinoamericano, no sé por qué, o a lo mejor la noticia pasó muy rápida, pero vi más que hablaran de deportes, porque ahora en los noticieros de Televisa, que me Enrique Campos presentando videos virales de lo que hace la gente en la cuarentena. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? Porque y no mencionamos Venezuela cuando amanecimos y cerramos ayer con 25.6 pesos el dólar y Enrique Campos presenta videos virales. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Toño de Valdés hablando de física nuclear. Lupis, todos estamos locos. Me platicaba mi hijo Álvaro que estaba viendo un partido de fútbol viejo, güey. Sí, pero me dijo, bueno, pues, güey, quiero ver, no sé, que se mueva la gente, ¿no? Y que, fíjate cómo estamos ya tan, tan dañados, que decía, pero ¿por qué? Con el público, ¿eh? Y decía Álvaro, pero ¿por qué están tan juntos el público? Ya quería su distancia, claro, distancia. Claro. Fíjate cómo ya mentalmente, Lupis, de veras ya traemos, no, ya es una psicosis mundial. Pero eso es lo que tenemos que trabajar, Claudia, de veras, y no es choro, de veras no es choro mareador, ni fala, no, de veras no. Creo que, y yo procuro hacerlo, hay días que no es tan fácil, pero procuro llevar una rutina, obligarme a llevar una rutina. No voy a salir de mi casa, pero tal día hago esta cosa, tal día hago esta cosa, y me levanto. Hay que tener una rutina, uno. Dos, hay que limpiar por lo menos 2 horas del día, desconectarte de absolutamente televisión, teléfono. Y yo por lo menos lo que hago es meditar. Hubo una meditación el sábado que fue mundial, no sé si tú la hiciste, yo la hice a las 8 de la noche, 8:45. Pues era una invitación a meditar. Y si no hiciste esa, pues agarra otra. Ahí en YouTube está lleno de meditaciones y hay muchas aplicaciones, pero sí creo que para conservar la salud mental hay que empezar un poquito a desconectarnos y a meditar un poco. Eso es creo que es muy sano. Sí, yo creo que ¿no? Lo más sano es nada más meterte una vez a Twitter. Oye, 24 responder horas. Responder 2-3 cositas, sí, que quieras poner y largarte a otro sea. Mundo. Sí. Oye, por cierto, estoy tratando de que nos acompañe para el próximo jueves y ojalá lo consigamos, me daría muchísimo gusto. Que bien, se conecte con nosotros aquí José Ramón Herdes, del que platicamos la otra vez, que es un diseñador de imagen, que es un personal shopper, que es un, perdón la palabra, pero es un súper chingón en diseño de imagen. Le ha llevado la imagen a personas famosísimas, pero que además lucen perfectas. Y ojalá, lo estoy tratando de convencer que nos pueda acompañar el domingo, porque, digo, el jueves próximo, porque no sabes las anécdotas que tiene que contarnos. Por ejemplo, una de ellas sería su relación con Susana Zabaleta. ¡Ah, claro! Que no fue nada grata. Y luego también nos puede platicar de Faye, de Lucero. Bueno, esperemos que lo convenzamos y que esté con nosotros aquí el jueves. Me dará mucho gusto, José Ramón. Oye, a quien pueda. Mándele mensaje. Tú lo vas a amar con locura, pero mándele mensaje a José Ramón Herdes para que esté con nosotros el próximo jueves aquí. Y que él hable solito, yo ya ni lo voy a interrumpir ni nada.
Ok. Bueno, pero pues ya nosotros llegamos al final, Claudia, este lunes de Semana Santa. Sí, esperemos que cuando menos salgan los artistas a mentarse la madre por la ventana para que tengamos algo que decir de ellos, o que haya un romance así con su sana distancia, pero que Ándale. Lo podamos comentar, pero carajo, es que ellos también tienen que dar. Que le echen ganitas. ¿Verdad? Sí, claro. Échenle ganitas, chinga. Me parece bien. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, de compartir este video si nos hacen favor, de suscribirse al canal, pasar a la tienda. ¿Qué más, Clau? Todo. No, creo que ya. Bueno, y mandarnos sus comentarios positivos. Enriquecedores. No, también las críticas, porque Lupis, hay que ser honestas. Nos encanta también estar leyendo esas chingaderas, ¿sí o no? Claro. Sí, cierto. Totalmente cierto. Pero pues bueno, ahí los esperamos entonces, los revisaremos todos puntuales. Y conserven la calma, paz mental. Sí, haga rutina, como dice Lupis. Así es. Yo no voy a meditar porque no puedo meditar, eso no es lo mío. Luego les platico otras cosas que yo pudiera hacer que no sean la meditación y que les sirva a ustedes. Me parece muy bien. Todas esas cosas no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos este jueves. Bye, bye.